Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, Noticieros Hoy Mismo se transmitirán en horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana, al día 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y estelar de 6:30 a 8 de la noche. Soy Fidel Estrada, microempresario de Barbería Estilo en Victoria y Oro. Y le pido a los hondureños que vivamos en paz para poder trabajar y salir adelante. Estamos para servirles y les deseamos en esta temporada pues bendición, prosperidad y que el Señor derrame sobre cada hogar, sobre cada familia paz. Soy Roberto Rivera, propietario de 1804 Café, deseándote lo mejor en estas Navidades y el próximo año nuevo y que sigamos trabajando en paz y en armonía. Que Dios te bendiga. Desde Catacamas, Olancho, una mujer emprendedora de la marca Kamala HN, tengamos mucha paz en nuestro país y más fuentes de trabajo. Los titulares son presentados por Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Fallece en Hospital Mario Catino Rivas en San Pedro Sula, madre de trillizos que nacieron ayer en Tocoa, Colón. Otra madre da a luz a trillizos saludables en San Pedro Sula. Realizan allanamiento en distintos puntos de San Pedro Sula en busca de más implicados en saqueo al cajero automático. Alarma en Roatán, Islas de la Bahía, por oleada de asaltos en los últimos días. Trump reitera que cortará toda la ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala porque no paran a los migrantes. Muere el entrenador de fútbol Edwin Roberto Pavón en la Lima Cortés. ¿Cree que la policía debería al menos ofrecer una recompensa económica para capturar al responsable de la muerte del niño de 3 años en asalto a bus urbano en la capital? Sí o no, participe en las redes sociales. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Este es su noticiero Hoy Mismo, con Gabriela Castillo y Manolo Escoto. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de viernes. Manolo, comenzamos ya con las noticias. De inmediato iniciamos con nuestro compañero José Luis Herrera, que se encuentra en La Lima para informarnos sobre la muerte del exdiputado Edwin Pavón. Así es, Manolo, Gabriela, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, dando esta lamentable noticia a un entrenador, un exdiputado que dio pues todo por nuestro país. En efecto, Edwin Pavón murió alrededor de las 9 de la mañana de un infarto y fue trasladado, bueno, sufrió un infarto en su casa de habitación, lo trajeron de emergencia aquí al Hospital Medical Center, donde ya fue declarado muerto, se encuentra en la morgue de aquí de este centro hospitalario privado. Vamos a platicar con don Gustavo, él es amigo y cercano del entrenador. ¿Qué le comentaron los familiares, don Gustavo? No, que él iba a bañarse, dicen, cuando comenzó con un cansancio, una sofocación, que se sentaba, se paraba, tomaron la decisión pues de traerlo acá al Medical Center y lastimosamente pues al minuto de haber traído, pues él terminó culminante con un infarto, ¿no? Aquí en la sala de emergencia del hospital. ¿Quiénes lo acompañan en este momento, a Edwin Pavón? Pues aquí ahorita en este momento está la hija de crianza de él y una de las esposas que tuvo más atrás él, ahorita se encuentran acá dentro en el hospital. Enormes proyectos los que tenía Edwin Pavón, hablando futbolísticamente. Sí, manejábamos un equipo de niños, hay una escuela de fútbol de niños, manejábamos queriendo crecer el Sula de regreso el próximo año, teníamos planeado pues reforzar bien el equipo y luchar por volver a levantar el Sula de La Lima, pero pues quedó en proceso y en sueños. ¿Había dicho don Edwin Pavón si estaba enfermo, presentaba alguna enfermedad? No, porque yo ayer estuve toda la tarde con él ahí en la casa, estuvimos platicando ahí en una oficina que tiene él y pues no, a mí solo me dijo que iba ahora a las 9:30 de la mañana para Tegucigalpa y que iba a regresar hoy mismo, me había dicho, pero lastimosamente esto fue lo que vine a encontrar. ¿A qué iba a viajar a Tegucigalpa, don Edwin Pavón? No, a tener unas cosas que tenía él en una oficina allá, me iba a traer unas cosas que tengo en una oficina, y después regreso en la noche. ¿Él vivía aquí en La Lima? Sí, radicaba aquí en La Lima, en la zona americana.
¿Le cayó como un balde de agua fría a toda la familia, a ustedes como amistades? Sí, es pues, algo que no se esperaba, pues. No se espera y se cree todavía, pues. Pareciera que fuera mentira. ¿Cuántos años tenía Edwin Pavón? Tenía 56 años. Tenemos la misma edad de él, salimos, nacimos en 1962 los dos, en 56 años él. ¿Uno de sus hijos trabaja con él? Sí, uno de mis hijos trabaja con él, todavía pues se encuentran ahí en la casa. ¿Como persona cómo era Edwin Pavón? Bueno, los que lo tratamos y los que lo conocimos como persona, era una linda persona pues, una persona servicial que si podía apoyar a alguien lo hacía sin interés y sin hipocresía. ¿Han llegado varias personas a ver o a darles apoyo moral a la familia? Sí, sí, han venido muchas personas, familiares y amigos de él, pues. Han venido ahorita acá en este momento. Pero él ya se encuentra en la morgue, en adentro. Bueno, esas son palabras de don Gustavo, un amigo de infancia del exentrenador de la Selección Nacional y también del Club Deportivo Olimpia, que incluso pues este como técnico llevó al primer Mundial de Clubes a un equipo hondureño y fue al Club Deportivo Olimpia. También entre reseñas que deja pues este exentrenador de fútbol, tenía 25 años de participar en el fútbol hondureño, era presidente del Colegio de Entrenadores de Honduras, ya llevaba más de 3 años, por 8 años fue diputado en el Congreso Nacional, donde propuso muchas reformas a leyes en favor del pueblo. Aquí en el Medical Center se encuentra, ya en la morgue del Medical Center, aquí en la Lima Cortés, se encuentra el entrenador pues con su familia, acompañándolo ya sin vida. Regresamos con ustedes al estudio en Tegucigalpa. Esto es Lo Último en Noticias. Y lo último aquí en la capital, Gabriela. Con Francisco Zúñiga, a esta hora se registra un incendio, Francisco. Manolo, y exactamente ya han salvado algunos vehículos acá en este sector y este vehículo está a punto de tomar fuego también debido a una fuerte zacatera. Este camión también, vete por acá, Raúl. Hay un camión que está en peligro. Quiero contarle, Manolo, Gabriela, televidentes del noticiero hoy mismo, que ya salvaron un vehículo, lo tuvieron que sacar en paz. Están salvando algunas de las pocas cosas que tiene este camión debido a la cantidad de humo y fuego que hay en esta zona. Aquí en la parte de abajo comenzó desde la parte de abajo todo este incendio. Acá podemos ver el fuego en Zacatera. Hay una persona acá que ya nos hablaba que habían salvado un vehículo que había tomado fuego y lo empujaron. Aquí podemos ver que los vecinos se están uniendo para tratar de primero poder tratar de sacar algunas de las cosas que están dentro de los camiones, ya las unidades tanque del cuerpo de bomberos. Ya rato, señora, ustedes están en esta situación. Ya rato, ya rato. A ratos, hace más de media hora y no, ¿qué pasaba con los bomberos? Me cuentan que ustedes tuvieron que sacar un vehículo que había tomado fuego. Sí, él con el carro de él lo tuvo que sacar porque también tomó fuego. ¿Y estos camiones es que están en mal estado? ¿Verdad? No, están en buen estado, este es el de mi esposo. ¿Y las llaves del camión? No, él las tiene, ahí viene hasta ahorita. Bueno, aquí viene, mira, aquí la gente está ya con baldes tratando de socar, son camiones que están en buen estado y aquí podemos ver a la gente que le dice a los miembros del cuerpo de bomberos que tienen que apresurar porque, vamos a ver, Raúl, mira, con baldes de agua están echando este camión. Este camión blanco está en buen estado, pero las llaves están adentro. Acá, vamos a ver acá, desesperación, porque este camión está con diésel y está en buen estado. Y el propietario tiene las llaves y está trabajando en otro punto y no ha logrado llegar hasta acá. Doctor. El propietario del camión no dejó las llaves, está trabajando. Aquí podemos ver el camión, ya llegan los miembros del cuerpo de bomberos, mientras en el otro lado hay personas que con balde están queriendo, porque con otro carro se tuvo que remolcar un vehículo con problemas. Este vehículo, quiero indicar, este camión está estacionado, está en buen estado, pero el propietario no ha dejado la llave. Ya viene el propietario del camión. ¿Por dónde viene él? Ahorita por la laguna. ¿Por la laguna? ¿Andaba trabajando él? Sí, anda trabajando. ¿Y
¿Y qué pasó? ¿Que no dejó la llave? Siempre la lleva, como nunca pasan esos incidentes. Sí. Bueno, aquí vemos ya, Raúl, a los miembros del cuerpo de bomberos. Primero lo que van a hacer es sofocar esta zona para evitar que este camión pueda tomar fuego, porque es uno, vamos a ver, Raúl, vamos a ir por el otro lado, porque queremos ver en este preciso instante la parte de atrás. Ha sido remolcado en su totalidad por vecinos acá en la zona. Vemos al miembro del cuerpo de bomberos que va a proceder a apagar el fuego en esta zona, y esto puntualmente para que el fuego no se venga hasta ese sector. Amigo, remolcaron este vehículo azul. A ver, Raúl, remolcaron. Con el bus lo remolcamos. ¿Ustedes lo remolcaron con el bus? Sí, yo lo remolqué porque ya estaba agarrando fuego, estaba en la orilla ahí del barranco. Y entonces tuve que remolcarlo porque ya estaban las llamas y lo pudimos apagar. Siempre mantenemos el tanque lleno de agua ahí. Pero este vehículo estaba aparcado acá ahí, en este punto. Mira, comenzó a tomar fuego. ¿Ustedes lo remolcaron con un autobús? Sí, con el bus que está allá. Y después íbamos a mover este porque el humo ya no lo daba. Ya no había oxígeno para respirar. Bueno, aquí están las huellas, aquí está donde este vehículo pick-up está estacionado. Y con un bus fue remolcado, sacado de acá. Si no, estaríamos hablando que está tomando fuego. Quiero indicar que ya los bomberos están primero enfriando donde se encuentra el camión, que repito, el propietario del camión no dejó las llaves. Lo dejó aparcado en este punto y esto ha provocado que este camión sea uno de los primeros que van a tener que sofocar. Aquí, vente, Raúl. Vamos a ver aquí la labor primero que se hace es por parte para enfriar toda la zona y luego poder por bajo del camión controlar el calor que hay debajo del camión para evitar que vaya a tomar fuego. Oficial, lo primero que se hace es esta labor con este vehículo que está bueno, está en perfecto estado, pero no tiene las llaves. ¿La labor que hacen, oficial? Sí, enfriar la zona, ¿verdad? Ya que el fuego está pues alrededor del camión, pero ya está controlada la situación. ¿La parte de abajo cómo van a hacer para llegar hasta la otra parte? Ahorita ya vamos a labrar por la parte de ahí. ¿Hay otra unidad en la parte de ahí? Viene otra unidad. Perfecto, aquí podemos ver ya. Bueno, vienen con las llaves, Raúl. Ahí viene con las llaves ya el propietario del camión, sorprendido, amigo, por esto, pero ya trae la llave, ya van a mover el camión. Sí, gracias a Dios, ya vamos a mover el camión, si es un incidente. Está en perfecto estado el camión. Sí, gracias a Dios, gracias. Pero gracias a Dios no pasa más, ya lo van a mover. Sí, sí, no, ya lo movemos ahorita mismo. Perfecto, bueno, vamos a ver cuando van allá a mover este camión, que prácticamente quedó, como podemos decir, Manolo, Cristiana Gabriela, quedó en medio de las llamas, pero por pura cuestión de suerte, está aparcado acá, pero sí se tuvo que mover otro camión, otro vehículo, un pick-up, que estaba en la parte de abajo. Se logró habilitar este camión. Miren, aquí es donde debemos de hacer un llamado especial a las autoridades. Los miembros del cuerpo de bomberos no pueden andar con ese tipo de mangueras así. Miren, rotas, picadas al gobierno de la República. Miren ustedes, en una emergencia, vean el chorro porque la manguera está picada y los miembros del cuerpo de bomberos tienen que hacer esto. Miren, lamentablemente pues tenemos que dar estas imágenes de esa manguera totalmente picada, totalmente rota. Vente, Raúl, vamos a ver por acá, porque aquí en el otro punto, aquí está el miembro del cuerpo de bomberos sofocando ya el incidente. Hasta la parte de abajo, exactamente donde se mira, donde pudo haber comenzado el fuego en esta zacatera, que gracias a Dios hasta esta hora de la mañana pues no deja más que esto quemado, una cantidad de humo, y por supuesto este vehículo, que si no es movido, vamos a ver a Raúl, que si no es movido por los propietarios, arrastrado o remolcado con un camión, esto hubiera tomado fuego más fuertemente en esta zona, aquí en el sector de la Cerro Grande. Bueno, Manolo José, televidentes del noticiero hoy mismo, pues esto es lo que ha sucedido aquí en el sector 2 de la colonia Cerro Grande. Este incendio en Zacatera que ha provocado esta situación, y exactamente que los vehículos estuvieran en peligro. Este vehículo color azul
Este vehículo color azul fue remolcado por un autobús para moverlo desde la zona donde estaba el peligro. Vamos a mostrar, Raúl, vamos a mostrar estas imágenes porque allá abajo hay viviendas también y el fuego se extiende hacia la parte de abajo. Vamos a ir por acá, Raúl, amigo. Hay viviendas en la parte de abajo. Ese, ¿qué sector es ese de abajo? Esa es la zona 2. Sí, la zona 2. Y el fuego podría, así como estamos sintiendo el viento acá, podría ir hasta esas viviendas. Lo más seguro, si no se ponen pila. Perfecto. Los bomberos tienen que poner un contrafuego en la parte de abajo porque aquella zona, el sector de la zona 2, zona 2 exactamente, miren, allá hay personas. Raúl, a ver si con el zoom de la cámara vemos una persona que está controlando el fuego, creo que está controlando el fuego. Con estas imágenes de lo que sucede acá arriba, en el sector de la Cerro Grande y puntualmente en el sector 2, gracias a Dios el incidente no sucedió para más porque este incendio en Zacatera hubiese podido acabar con todos los vehículos que están en esta zona. Junto a mi compañero Raúl Varela, Manolo José, Cristiana Gabriela, retorno con ustedes a los noticieros hoy mismo. Gracias, Francisco, y retomamos esta lamentable noticia acerca de la muerte del exdiputado Edwin Pavón. Ya las reacciones tenemos en pantalla lo que ha publicado el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Enorme pesar por la muerte del exdiputado de la Unificación Democrática y mi particular amigo Edwin Pavón. Como parlamentario se destacó por sus aportes a diferentes leyes aprobadas en el pasado y como amigo siempre tuvo el consejo preciso que llevaba a la reflexión. Mi sentido pésame a su familia. Inmediatamente una nueva reacción hasta San Pedro Sula con Eduardo Coto. Eduardo, adelante. Así es, compañeros televidentes de Noticieros. Hoy mismo, esta mañana, me acompaña el profesor Alberto Chedrani, quien es diputado al Congreso Nacional por el departamento de Cortés. Fue también compañero de don Edwin Pavón en el Congreso Nacional en las elecciones pasadas, claro. Y compañero de fútbol como entrenador. ¿Sorprendido de lo que ha pasado? Bueno, ha sido una sorpresa, Eduardo. Teníamos una tremenda amistad con Edwin Pavón. Empezamos hace muchos años a dirigir en segunda división cuando él dirigía Tigres y nosotros lo hacíamos con Lempira de Macasa, que eran duelos, eran equipos rivales. Y empezábamos a dar los primeros pasos como técnicos nacionales. Esto nos ha tomado de sorpresa porque realmente es un hombre lleno de vida, ¿verdad? Y nos han informado ahora que Edwin estaba en el hospital. Ayer, es lo poco que sabemos, hemos dado instrucciones a los compañeros del capítulo norte de entrenadores, del cual yo soy su presidente. Edwin Pavón era el presidente del Colegio Nacional de Entrenadores, para, pues hombre, llevar a cabo la situación de los arreglos con su familia. Profesor, hablar de Edwin Pavón es hablar de mucho en el fútbol, como usted lo ha dicho. Logros importantes con el Club Deportivo Olimpia, clasificación al Mundial de Fútbol de Equipos y el primer empate de Honduras en el Azteca. Sí, Edwin tuvo una gran trayectoria en el fútbol, ¿verdad? Además era un hombre de mucho carácter. Yo platicaba con esa cuestión y le decía, mira, lo que te criticaron en su momento de venirse a la zona, hacer marcaje y salir en el contragolpe, a eso se le criticaba a Edwin. Mira, le digo, yo estoy revisando siempre el fútbol inglés, como reviso el español y el alemán, y hoy la gente debe darte la razón. Y Edwin tenía muchos deseos de entrenar porque no sale en esta legislatura. Entonces Edwin, como persona, como entrenador y como legislador, tremendo trabajo. En el Congreso anterior, Edwin llevó un trabajo muy bueno en varias comisiones, incluyendo la situación de educación, cuando se presentó el problema de la universidad agrícola. En esa comisión Edwin estaba y se hizo un tremendo trabajo. Así es de que hay un reconocimiento del Congreso en ese aspecto de todos los compañeros que le conocieron, un hombre de carácter en el fútbol y como amigo una tremenda persona. Así es de que hemos perdido a un gran amigo, a un gran entrenador y a un gran legislador. ¿Qué pasó que no buscó ahorita a Edwin Pavón volver a entrenar un equipo de la Liga Nacional? Yo siento que había un equipo ya interesado en él,
¿verdad? Yo estaba bien informado de esa situación porque Edwin ya tenía el tiempo y le sobraba capacidad para poder trabajar. Incluso él había salido hace poco del país a documentarse un poco más, actualizarse, como decimos los técnicos nacionales. Así es de que estamos muy dolidos, los entrenadores nacionales, la política, el que perteneció a la UD, pero que trabajaba con varios compañeros de todos los partidos políticos. Era un hombre muy agradable, amplio para trabajar, y además de eso se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en el Congreso de la República. Así es de que, hombre, a su familia la vamos a visitar del mediodía abajo. Ya hemos dado instrucciones, le decía a Eduardo, para que estemos cerca de la familia, los entrenadores, y veamos a ver cómo podemos acompañarles. Es recuerdo del primer empate de Honduras en el Azteca, fue muy grato para todos los hondureños. Pues fíjate que yo recuerdo que además de que Edwin estuvo metido en su zona frente a México, siempre pudo haberle hecho dos goles a México en el contragolpe. ¿Sabes? Por eso le hablaba de la situación de lo que está pasando en Europa, especialmente en el fútbol inglés, con la mayoría de los equipos. Además de eso, el trabajo que hizo con Olimpia, ¿verdad? Clasificó a un Mundial de Clubes y lo hizo también en México. Esa clasificación y ese campeonato mundial de clubes se suspendió. Por lo tanto, va nuestro reconocimiento en este aspecto deportivo, pero también como compañero en el Congreso. Ganarle a equipos mexicanos que eran los favoritos para ir a ese Mundial de Clubes. Bueno, fue un juego muy difícil, pero realmente Edwin paró bien el equipo ahí, ¿verdad? Y se consiguió esa clasificación, que lamentablemente Olimpia no pudo estar en ese torneo de clubes a nivel mundial porque se suspendió. Por eso le digo que Edwin, cuando estuvo en el fútbol, mostró mucho carácter y tácticamente muy bueno. Un hombre de 56 años, ¿qué atribuyen ustedes? Porque se ha dado a conocer que fue de un ataque al corazón. No estoy informado, Edwin, ¿verdad? Solo me dijeron que estaba en el Hospital Medical Center en La Lima. Yo me informo hasta hoy porque me dijeron que no estaba ahí. Yo no, nadie me informó, ¿verdad? ¿Él ingresó desde anoche, profesor? No lo sé, Edwin. Solo sé que posiblemente ingresó anoche, porque Edwin murió hace una hora más o menos. Por lo tanto, no me informé, ¿verdad? Si Edwin tenía alguna complicación en su salud. Eso es lo, para mí, bastante lamentable, pues, porque con Edwin tenido una tremenda amistad de muchos años, ¿verdad? Sí. Profesor, aquí hay una pregunta obligada. ¿Habrá afectado el estado de salud este requerimiento que se presentó en contra de él? No lo sé, Eduardo, ¿verdad? Solo dijeron que había fallecido Edwin, ¿verdad? Realmente no lo sé. Yo creo que él tenía sus situaciones a lo mejor en regla, ¿verdad? Por lo que le estaban pidiendo. Por lo tanto, yo sí diría que él lo notaba yo muy tranquilo, ¿verdad? Además, él era el presidente del Colegio Nacional de Entrenadores y yo acá en el norte, el presidente del capítulo. Teníamos esa buena relación, esa comunicación, y él estuvo en la última asamblea acá y no me mencionó situaciones de ninguna naturaleza ni complicaciones en su salud. Profesor, sin lugar a duda los hondureños tendremos... ¿Con qué y por qué recordar a Edwin Pum? Como persona, como técnico nacional, como un buen legislador en el Congreso, con un hombre de mucho trabajo, un hombre muy apreciado por la gente del fútbol, por la sociedad, tenía su carácter, su temperamento, como lo tenemos todos, pero que realmente en el fútbol y en el Congreso hizo un tremendo trabajo. Así es de que es nuestro reconocimiento, lo conocíamos muy bien. Él viene, sale diputado con la UD, un partido que ha sido considerado de la izquierda, comunista. ¿Él era de ese temple? Era un hombre de mucho carácter, pero no con esa tendencia, ¿verdad? Por eso le decía, Eduardo, que Edwin Pavón en el Congreso hizo un tremendo trabajo. Andaba viendo cómo ayudaba en las comisiones en las que él participó, y siempre salió adelante, y siempre sus informes en sus dictámenes de inmediato y siempre eran favorables. O sea, nunca hubo con una situación negativa en su situación de dictámenes. Por lo tanto, yo le diría que esa ideología no pasó por él. Bueno, en ese congreso que usted fue compañero con el profesor Edwin Pavón, si vieron momentos de tensión al inicio,
él qué decía de esas acciones que ocurrían, profesor? Nos mantuvimos siempre, digamos, al margen, ¿verdad? Aunque uno tenga un sentimiento, pero realmente Edwin no era una persona complicada en el Congreso. Era un hombre más pendiente de cómo dictaminar una situación, ¿verdad? Estaba preocupado por dictaminar en el Congreso, no por situaciones de ver si favorecía a un partido político o al otro, ¿verdad? Entonces ese reconocimiento sí lo tengo, no porque haya sido un tremendo amigo mío, sino precisamente por eso, por su trabajo que hizo en el Congreso. ¿El último campeonato del profesor Pavón en fútbol? El último trabajo de él creo que estuvo en Maratón, creo que fue Maratón, pero trabajó con varios clubes y siempre lo hizo bien, ¿verdad? Estuvo también por la zona de Juticalpa, ¿verdad? Y además ese tremendo trabajo que hizo con Olimpia. Sí, sí. Bueno, muchas gracias al profesor Alberto Chedrani, entrenador de fútbol, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Cortés, recordando a un amigo, a un compañero de trabajo, recordando esa gran labor que Edwin Pavón en el fútbol hizo, dándole gloria al país, tanto con la selección nacional, con ese primer empate en el Azteca de la selección de Honduras, y con el Club Deportivo Olimpia, llevándolo, clasificándolo a un Mundial de Clubes que lamentablemente fue suspendido, campeón de CONCACAF también, ¿verdad? Exactamente, clasificando al Mundial de Clubes. Sí. Su campeón creo que fue, profe. No por eso, pero sale campeón de clubes. ¿De clubes? Sí, 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 o sea, va al Mundial y se suspende. Sí. Lamentablemente. Son las cosas que Edwin Pavón nos ha dejado hoy, que él ha partido luego de que se ha conocido su noticia de su fallecimiento en la Lima Cortés. Retorno a los estudios de Noticieros, hoy mismo. Gracias, Eduardo. Pendientes ustedes más adelante porque tendremos más reacciones sobre esta noticia que hace unos minutos se dio a conocer. Antes, nuestro compañero Flavio Pavón con más informaciones. Flavio. Muchas gracias. Quiero decirles que también en los centros comerciales hay movimiento en esta temporada navideña. Según vayan transcurriendo las horas, así se van acercando las personas a disfrutar en esta Navidad. Y usted puede observar, con mi compañero puede enfocar, que ya hay personas que andan buscando lo necesario para hacer sus compras. Porque también los centros comerciales, además de compras, tienen diversión para los niños. Y quiero decirles que en este momento me encuentro acá con el empresario Ricardo Macier. Ricardo, ¿cómo ha estado el movimiento en esta temporada navideña? Pues gracias por la entrevista. Realmente ha estado muy bien en lo que ha sido 2018 comparado con el 2017, que fue un año muy difícil, el 2017 con lo que fue diciembre. Pero este año, gracias a Dios, se ha mantenido. No como los otros años anteriores, pero sí ha estado bien. ¿Y cuáles son las expectativas para ustedes? Porque ya estamos cercanos ya al nuevo año. Nuestras expectativas realmente es ofrecerle mejor servicio y calidad a nuestros clientes. Esperamos también de que la economía mejore en el país, que eso es parte de lo que creo que cualquier empresario está esperando. Que sintamos que los impuestos que pagamos sean bien invertidos para el país, donde haya más capacitación, más educación para nuestro pueblo y que siga creciendo el país en la economía. ¿Qué necesitan ustedes como empresarios para poder crecer? Capacitación. Realmente nuestro pueblo, nuestros empleados necesitan más educación. Y esperamos de que eso sea una meta para el gobierno, ¿verdad? De que nos dé mejores opciones de capacitación a nuestro personal, que los impuestos también no sean tan duros o que bajen, sería mucho mejor. Y esperamos de que mejoren todas las condiciones políticas del país para que esto siga mejorando. Cuando usted dice que mejorar las condiciones, significa reglas claras. Reglas claras de que realmente las diferentes entidades políticas que existen en el país se pongan de acuerdo y que haya paz en el país, porque estamos todos con esa incertidumbre de cuándo va a haber alguna huelga o cuándo va a haber una caminata, y eso afecta a toda la economía, eso nos afecta a todos nosotros como empresarios. Y la generación de empleo, que mucha gente anda buscando oportunidades. Ustedes como empresarios, ¿qué se le puede decir a aquella persona que anda buscando un empleo? Realmente dependemos de la economía.
dependemos del crecimiento de los de la economía del mismo hondureño, ¿no? Porque en base a eso, si crece esa economía del hondureño, crecen las empresas y hay más oportunidad de empleo. Y creo que cada empresario nacional está dispuesto a apoyar a nuestro país en ese sentido, a darle más empleo a la gente. Por ejemplo, usted, que está en este centro comercial, genera empleo. ¿Cómo está la situación económica en cuanto a su empresa? Sí, gracias a Dios, Winspot ha estado apoyando muchísimo a sus empleados, pagando su salario mínimo, lo que corresponde, todo lo que está en ley. Se les da seguimiento a esto para que podamos crecer. Entonces yo creo de que sí, toda la empresa Winspot ha estado apoyando a todos sus empleados para que crezcamos todos. ¿Qué se le puede decir entonces, ya para finalizar, a la empresa privada para poder mejorar las condiciones de vida, no solamente ustedes como personas, sino también la población en general? Creo de que necesitamos educarnos, también es un compromiso propio, ¿verdad?, de que busquemos cómo educarnos. Si el gobierno no presenta esa oportunidad, de buscarla nosotros mismos y tratar al mismo tiempo de que brindar un mejor servicio. Creo que la calidad de servicio puede ayudar a que cada empresa surja de donde está. Y eso es lo que busca Winspot también, ¿verdad? Dar una calidad de servicio a todos sus clientes. Cuando usted dice hay que buscar nosotros mismos, es decir, no ponerse obstáculos. No ponerse obstáculos, ser autodidactas y buscar a aquellas personas que nos pueden apoyar. Muy amable, muchísimas gracias a Ricardo Macier, empresario, que es parte acá de este centro comercial donde en esta temporada navideña obviamente que hay movimiento. Jóvenes, adultos, hasta niños andan disfrutando la temporada navideña. Este es nuestro informe. Yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Flavio Pavón. Ahí están las opciones. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar le tendremos toda la información de la madre de trillizos que murió este día en San Pedro Sula. Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, Noticieros Hoy Mismo se transmitirán en horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana, al día 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y estelar de 6:30 a 8 de la noche. Que deseo esta Navidad es no es para todos. Estrenar con la familia. Nuestro deseo es que celebres la Navidad con 1.000.000 de lempiras en premios en efectivo. Para que celebres más, solo tienes que ahorrar en Ficosa o incrementar. Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. A las 3:30 de la tarde. Después, una chica apasionada por la física intenta probar nuevas habilidades. ¿Talentos? ¿En qué? Física. ¿Sabes qué? Apuesto que tiene que existir alguna especie de forma. Sueños sobre hielo. A las 5 de la tarde. Disfrútalas en familia el 31.
Campos y usted. Viernes 28, el exdiputado y también exentrenador Edwin Pavón. Y es que ha conmocionado a la dirigencia política, al fútbol hondureño, porque ha sido un reconocido entrenador de fútbol toda su carrera, una extensa carrera en los deportes y también en los últimos años en el área política. En el norte del país se mantiene José Luis Herrera, donde familiares continúan reaccionando al respecto. Así es, Evangelín, Gabriela, Manolo en estudio, me acompaña Coraima Pavón, ella es hija de Edwin Pavón. Para que nos explique, él ya presentaba enfermedad desde que vino de España, lo que nos estaba comentando. Sí, hace 3 semanas él estuvo en mi casa, tenía una respiración un poco lenta, presentaba dolores en el pecho. Y bueno, así solo nos había comentado que se había... No, 2 semanas después, él se fue para España. Cuando regresé yo le pregunté si había ido al doctor porque ya venía con una gripe, obviamente el cambio de clima y el frío. Entonces me dijo que sí, que el doctor le dijo que solo era un cambio de clima, que nada que ver, pero obviamente era mentira porque me están diciendo de que no, que él no fue al doctor. Y ya, él ya había padecido de triglicéridos y azúcar, solo que estaba con medicamentos, pero tanto estrés, me imagino que nunca supe que padecía del corazón. Y... Usted es la menor de las hijas, ¿cómo recibe la noticia? La verdad, era la que más, o sea, más cercana a él. Y no lo podía creer, pues la verdad es un impacto muy fuerte para mí, trato de ser fuerte, darle fortaleza a mí, pero es difícil, es difícil. Como padre, ¿cómo se desempeñó Edwin Pavón? Pues la verdad, un padre muy responsable, ejemplar a más no poder, siempre trató de darme un ejemplo, el mejor, de enseñarme que la vida, si te da oportunidades, que hay que aprovecharlas, siempre me apoyó. En todo, puedo decir que en todo lo que yo quería o deseaba, él siempre estuvo ahí para apoyarme. A pesar de ser una figura política y que tenía ocupado su tiempo, ¿siempre se lo dedicaba a usted? Sí, la verdad, sí, a veces era un poquito difícil, ¿verdad? Porque me decía que estaba ocupado, tenía bastante trabajo, a veces me decía estoy hasta del pelo, pero siempre, siempre había tiempo. ¿Ustedes saben dónde van a velar a su papá? ¿Lo ya han decidido? Pues la verdad, aún no, eso es lo que estamos viendo, posiblemente lo tengamos en San Pedro. Y nosotros vamos a llevar esa información, los medios de comunicación vamos a estar ahí apoyando a la familia también de don Edwin Pavón, para que nos explique un poco usted, quiénes están aquí en el Medical Center. Bueno, ahorita mi mamá, estamos sus hermanos, ahorita en camino vienen mis abuelos, mi tía. Están las hermanas de la nueva pareja de él, las hijas de ella, nada más, los hijos. ¿Alguno de los sueños de Edwin Pavón que usted se recuerda? Pues primero, verme triunfar a mí, poder lograr, él siempre dijo mis estudios y trató de darme todo lo posible y voy a tratar de lograr también y que él se pueda sentir orgullosa de mí. Pues él, no sé, siempre... yo siempre le preguntaba a él si tenía planes de volver al fútbol y me dijo que por los momentos no, pero que era lo más seguro y pues, eso. ¿Su nombre? Coraima. Coraima Pavón, hija de Edwin Pavón, que ha llegado aquí al Medical Center
al Hospital Medical Center, pues a corroborar esta lamentable noticia de Edwin Pavón. Como ya lo habíamos anunciado, pues Edwin Pavón tenía 2 semanas de haber llegado de España de un curso de entrenador y ya venía pues convaleciente de gripe, y hoy pues de un infarto muere aquí en el Hospital Medical Center. Con este informe desde La Lima, Cortés, regresamos con ustedes al estudio. La noticia del día fue presentada por Little Caesar Pizza, Pizza. Gracias a José Luis por este reporte. Ustedes, reiteramos, Manolo, atentos, porque en el transcurso de esta emisión noticiosa vamos a tener más reacciones sobre esta noticia. Obviamente dando a conocer lo que piensan los diferentes sectores de la sociedad relacionados a lo que él se dedicó, lo que es el deporte y la política. Un gran legado que ha dejado, por supuesto. Ahora, como se lo adelantábamos antes de la pausa, una mujer falleció esta madrugada cuando era trasladada desde Tocoa, Colón, hacia el Hospital Mario Catarino Rivas. Esa mujer dio a luz ayer a trillizas. Imagínese usted, pero lamentablemente murió en este centro asistencial. Así es, este día, ¿verdad? La señora Odalis Osorio tuvo una muerte al arribo. El diagnóstico de ella pues fue un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? A consecuencia de la complicación al momento de dar a luz. Tenemos entendido que ella fue trasladada desde Colón por complicaciones de salud. Así es, ella tuvo una muerte al arribo, que significa que ella murió en camino y no fue ingresada de emergencia al centro asistencial. Le reitero, complicaciones de salud, la trasladaron, fue trasladada de Colón hacia San Pedro Sula. Sí, de Tocoa a Colón, fue trasladada hasta aquí a San Pedro Sula, el Catarino Rivas, y ella murió al momento que venía en camino. Ahora, ¿el estado de salud de los trillizos? Estable, los niños están en observación hasta el momento y más detalles pues les daremos a continuación. ¿En Colón? En Colón, Tocoa a Colón. ¿Eso es lo que ha informado el padre de los trillizos? Eso es lo que ha informado el padre hasta este momento. Las menores, las recién nacidas, están atendidas en el centro asistencial. Hasta el momento el informe es que están estables. Ellas se encuentran las trillizas en Tocoa Colón siempre, Manolo. Y fíjese qué cosas de la vida. Justo se da esta tragedia porque muere la madre de las trillizas, pero hoy también se dio un nacimiento en el Hospital Mario Catarino Rivas. Así es, y es que estas noticias sorprenden. 2 niñas y un varoncito, también trillizos. Es una muy buena noticia, ya que para esta época de diciembre. Este es el cuarto ya parto de esta madre, que corresponden a 6 bebés ya en su vida, y a través de su dignidad. Cuidado de los especialistas, ellos darán, pero según su evolución, cómo van, los niños pronto estarán dados de alta. Bueno, buenísima noticia, sobre todo para recibir este 2019 con este caso de este nacimiento, y la buena noticia es que están estables. Importante. Retomamos la información del fallecimiento del exdiputado y exentrenador de deportivo Edwin Pavón. Nuestro compañero Eddie Quintero se encuentra con autoridades del Congreso Nacional. Buenas tardes, Eddie. Hola, gobierno. Gracias, Manolo, Gabriela. En compañía del abogado Antonio César Rivera,
que además de ex compañero en el Congreso Nacional con el abogado Edwin Pavón, amigo personal, ex compañero de universidad, me comentaba, abogado, ¿cuál era en esencia esa relación que mantenía con don Edwin Pavón y bueno, cómo toma esta sorpresiva noticia de su fallecimiento? Muy triste, Eddie. La verdad que yo conocía a Edwin desde mucho tiempo. Fuimos compañeros en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí nos hicimos amigos. A mí no se me olvida el día que él me comentó que se iba a ser entrenador de fútbol, que iba a recibir el curso. Íbamos a ir los dos, pero yo al final no me inscribí. Y luego empezó una amistad con él desde aquel entonces. Tuve la oportunidad de ser presidente de comisiones de elecciones menores yo, y le propuse al directorio de la FENAFUT llevarlo a una sub-23. Esa sub-23 trató de clasificar a las Olimpiadas de Atenas en Grecia y perdimos el partido definitivo con Costa Rica, ahí en Guadalajara. Yo como presidente de comisiones de elecciones y Edwin como entrenador fortalecimos más nuestra amistad. En esa selección estaba Donis Escobar, estaba Ricardo Gabriel Canales, estaba Víctor Salvador Lomo Bernardes, estaba Jerry Palacios, Henry Thomas, Emil Martínez, Peri Martínez y otros más. Y ahí hicimos un bonito equipo que lastimosamente no clasificamos para el Mundial, para las Olimpiadas de Atenas. Posteriormente ya nos vimos como diputados, compañeros de Junta Directiva del Congreso, él de la UD, yo del Partido Nacional, y seguimos la amistad que habíamos comenzado desde la Facultad de Derecho allá en los años 80. Él era un buen hombre, polifacético, que no andaba con rodeos, le decía al pan pan y al vino vino. Nos acompañó en muchas votaciones, no nos acompañó en otras, siempre fue un diputado bien independiente. Presentó dos proyectos de ley que yo me recuerdo importantes el día de hoy. Uno de ellos, que todas las personas que el Congreso eligiera antes tenían que haber audiencias públicas, y otro de ellos, la ley de prevención de violencia en los estadios. Él fue el diputado proyectista con la diputada José Nina Fortín, yo era el dictaminador, y sacamos esa ley que ha tenido buen resultado, creo yo, hasta el día de hoy, tal vez no lo que se esperaba, pero el diputado proyectista, el creador de esa ley, fue Edwin Roberto Pavón León. Platiqué con él la última vez hace como 2 semanas, o 1 semana vía teléfono, y nos vimos hace como 1 mes ahí en el Congreso, que él andaba aquí en Tegucigalpa de visita. Así es que sí tuvimos mucha relación de amistad. Honduras pierde a un buen ciudadano, la Lima, departamento de Cortés, pierde a un buen hijo, polifacético y muy sincero. Como congresista, a pesar de que no era de miembro integrante del Partido Nacional, ¿cómo calificaría usted en el sentido de se podía conversar con él, se podía negociar, si se quiere la palabra? ¿Cuál era ese tipo de relación, o bancadas de oposición? No, mire, él era muy, pero muy sincero, y le decía a uno si le iba a acompañar en un proyecto o no le iba a acompañar. Y yo tengo grabadas las palabras de él, y le voy a pasar a usted el vídeo, cuando él se despide en enero 18 del año pasado de la legislatura. Él ya sabe que no fue reelecto y le da las gracias a todas las bancadas. Yo tengo ese video todavía de Edwin, cuando él se despide de toda la Cámara porque no logra ser reelecto. Él era un hombre, como le digo, muy sincero, y se le podía tratar de convencer, pues tenía sus propios principios. En muchas votaciones nos acompañó, y en otras no. Y en una nos tiró duro también. O sea, era de la UD, en alianza con el Partido Nacional, pero muchas veces discrepaba. Era un hombre bastante sincero, muy noble, muy humilde, y siempre no olvidaba su origen, ahí en la Lima, ahí en el departamento de Cortés. Ayudaba muchísimo con uniformes, con pelotas. Era el actual entrenador, perdón, era el actual diputado de los entrenadores para el Congreso de la FENAFUT, que va a ser en 2 meses. Él venía con esa representación de los entrenadores. Él tenía todavía ese nombramiento de diputado entrenador ante el Congreso de la FENAFUT, y era un hombre, como le digo, muy servicial, muy humilde. Muchísimas gracias al abogado Antonio César Rivera Callejas con sus consideraciones tras conocer el repentino deceso del ex diputado y entrenador de fútbol Edwin Pavón. Con ustedes.
Muchas gracias, Eddie Quintero, y conocemos más reacciones de quienes lo conocieron y también participaron con él en campaña política. Y porque acabamos de escuchar a Antonio Rivera, que es vicepresidente diputado por el Partido Nacional, pero ¿qué tienen que decir los representantes del partido UD, Olman Uclés? Gracias, compañeros. Ubicados ahora en la Iglesia Inmaculada Concepción, donde se está realizando la última jornada de captación de sangre. Licenciada Araceli Ramos, cuéntenos. Así es, Olman, estamos muy agradecidos por todas aquellas personas que están haciendo presentes aquí en las instalaciones de la Iglesia Inmaculada Concepción, pues a donar vida en esta fiesta. Sabemos que lamentablemente en estas fechas aumenta la incidencia de personas que necesitan pues cualquier componente del grupo sanguíneo, y bueno, hacemos el llamado para que todas aquellas personas que quieran seguir con esta tradición de donar vida puedan hacerlo aquí en Iglesia Inmaculada Concepción. Araceli, ¿y cuánto es la meta que ustedes tienen de captación y cuánto se necesita para tener el stock, digamos, para cubrir emergencias? Pues más o menos nosotros intentamos captar este día unas 25 unidades sanguíneas. De hecho, pues hemos estado realizando campañas durante la última semana pues para poder tener la reserva necesaria para poder pues dar solución a todas aquellas necesidades que se presenten a nivel nacional. Rápidamente entonces, la invitación para que la gente venga a este lugar. Los invitamos, estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en las instalaciones de la Iglesia Inmaculada Concepción. Donemos vida, es el mejor regalo que podemos darle a las personas que queremos, y también a las personas que no conocemos. Sabemos que lamentablemente aumentan las incidencias, es por ello que nosotros necesitamos siempre de aquellos donantes voluntarios de sangre. Gracias, licenciada Araceli Ramos, portavoz de Cruz Roja Hondureña. Con este informe, compañeros, retornamos a los estudios de hoy mismo. Esto es lo último en noticias. Bueno, ya más adelante Olman nos tendrá la reacción referente al fallecimiento del exdiputado Edwin Pavón, sobre todo los militantes, como usted lo decía, del partido Unificación Democrática, quienes trabajaron con él en política. Pero les informamos de última hora que se registran dos menores quemados por pólvora, dos menores más, uno de 12 años y uno de 9 años. Uno la mano izquierda y el tórax, la pierna, presentando riesgo de perder la misma, según lo que han informado los cuerpos de socorro que atendieron a estos infantes. El de 12 años, quemadura en la frente y en la mano derecha. Toda la mano está comprometida, según el informe preliminar del cuerpo de bomberos, presentando fractura y laceraciones en el tórax del lado izquierdo, además de laceraciones en el labio inferior y el lado izquierdo. Estos son los datos que se dan a conocer con relación a estos dos menores más quemados por pólvora. Hay que resaltar que el de 9 años es del sector Ojo de Agua, y el de 12 años de la colonia Nueva Victoria, todo en el departamento de Olanchos. Y hasta ayer habían 41. 41, estaríamos registrando entonces 43 quemados por pólvora en lo que va de 2018. En lo que va de estas temporadas de diciembre. Vamos a hacer una nueva pausa, Manolo, pero les dejamos las noticias internacionales. Las noticias internacionales son presentadas por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Seis menores y un adulto murieron esta madrugada en un incendio en una casa de madera ubicada en Avenida de las Torres, en la colonia Buenavista, Alcaldía de Iztapalapa, en México. Los padres de los niños están en calidad de testigos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país se verá forzado a cerrar la frontera con México si el Congreso no le permite construir el muro. Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro, expresó en su cuenta de Twitter. Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal y dado mi visto bueno. Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, con el respaldo de 5 países: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú. Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
Las autoridades de Indonesia rebajaron hoy el número de muertos por el tsunami en el estrecho de Sonda que separa las islas de Java y Sumatra a 426, cuatro menos que la cifra anterior. Dejaron en 23 los desaparecidos y aumentaron el de los heridos a 7.202 y el de desplazados a 40.386. Ningún herido, ningún incendio, ninguna evidencia de actividad extraterrestre, dijo el Departamento de Policía en un enigmático mensaje. El cielo se había cubierto de una extraña luz azul y nadie entendía qué era lo que pasaba. Varios testigos publicaron fotografías y videos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención. Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island City y Astoria. Finalmente, las autoridades explicaron lo sucedido. Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio que rápidamente fue controlado en unas instalaciones de la compañía Con Edison en el distrito de Queens, generando algunos apagones aislados y luces espectaculares en el cielo de Nueva York. El clásico navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify estas Navidades, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, informaron hoy medios locales. El pasado 24 de diciembre, la composición que Carey cantó por primera vez en 1994 alcanzó los 10,8 millones de reproducciones en Spotify. Gabriela Castillo, Noticiero Sonismo. Las noticias internacionales fueron presentadas por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias. Y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de Jugo Sula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Sula. Naturalmente cheque. Sula. Pura confianza. Radio Caribe, 93.1 FM La Ceiba, Radio Cholteca, 88.7 FM en la zona sur del país. Ahora con más música. Más música. Nada de hablar por hablar. Sí, lo mejor de la música en español e inglés. Disfrútalo en la nueva programación de Radio Caribe y Radio Choluteca. Baila, disfruta y goza con nosotros. Por eso somos el Sonido Joven. Yo respeto todo. Ahí está la base de la democracia. Ahí está la base de ser feliz. Yo puede que no esté de acuerdo con ciertas cosas, pero yo lo respeto. Cada quien necesita lo que necesite para ser feliz. Mis horas aquí han sido cortas, pero muy, muy emocionantes, muy, muy intensas, de conocer dónde va a cantar y de visitar también el hospital escuela. Para lo que los fondos que se recauden del concierto van a ser destinados. El sistema de salud realmente está en agonía. Es importante mencionar que hay algunos aspectos que han afectado tanto una programación no adecuada, digamos, del medicamento. De Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Mantente informado de los temas más actuales y de los acontecimientos más relevantes de Washington. Se ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad. América Latina y el mundo. 600 manifestantes arrestados. No te pierdas Noticiero Mundo al Día, lunes a viernes a las 10 de la noche por TSI. En Día Político, daremos una mirada a los hechos que marcan la agenda diaria en el país. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Que la solución al diálogo está en Juan Román. Que llegó el momento de hacer consultas. Ramón Matute estará con los actores que toman las determinaciones políticas más importantes. Así, al final del día conocerá los momentos legislativos.
José Luis Herrera se continúa en la Lima Cortés dándonos reacciones sobre la muerte de Edwin Pavón. Buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias. A esta hora también está Yul Arzú, uno de los jugadores que sacó Edwin Pavón de una de sus carteras. Vamos a hablar, escuchar las palabras después de que recibió pues la noticia. Realmente pues el profe ya está en el en lo que está ingresado en la morgue ya. Yo estaba con los familiares de él y la verdad que muy consternado la familia. Mi sentido pésame para todos ellos, para toda la familia y para todo el fútbol hondureño que está de luto. Es algo que no se cree, pues uno está aquí y no lo puede creer por la fecha, que es el 28, día dedicado a los inocentes. Todo el mundo pensó que era una broma y es una realidad. Sí, la verdad que estaba en el centro de Lima y mucha gente no lo creía, más sin embargo yo hace media hora había estado con la esposa de él y me había dicho ya de que el profe estaba internado, entonces me quedé muy preocupado, la verdad. Y a los 20 minutos de haber estado con ella... ¿Cuántos días fue internado el profe? Ahora mismo no lo sé. ¿Eso dijo la esposa? Pero sí, el profe pues por ahí ya estaba un poquito enfermo y no quiso ir a los medios. ¿Qué recuerdo le deja a Yul como entrenador? No, los recuerdos son muchísimos, la verdad, ¿me entiendes? Muchas historias con el profe, me acuerdo una anécdota con él que... Veníamos de jugar contra Deportes Savio en Copán con el Choloma. Yo había jugado ese partido en Santa Rosa y habíamos empatado 0-0. Yo me hice un partidazo. Entonces el siguiente partido era contra Olimpia un miércoles y en el entreno él viene de frente y yo voy caminando también y me dice, Yul, ¿estás listo para Olimpia? Y yo le dije, profe, yo siempre estoy listo. Y eso fue lo único que cruzamos ese día. Y recuerdo que al siguiente partido contra Olimpia y me pone a jugar y también le saco el arco en cero contra Olimpia, le ganamos y al siguiente partido me mandó a la banca. Entonces yo siempre quedé, oye, profe, ¿por qué hizo eso? Pero son las cosas que tenías que estar preparado siempre porque él nunca se sabía cuándo te iba a poner a jugar. ¿De qué falleció el diputado? Tengo entendido que es un paro, la verdad, y bueno, ojalá de que la familia pues Dios le dé esa fuerza necesaria para poder sobrellevar un dolor tan grande, ¿no? Uno conoce lo que es que un familiar se muera, la verdad, y no se le desea a nadie, pero hemos venido al mundo también, sabemos que estamos de paseo y hay que ser fuerte en este momento. ¿Usted lo proyectos? Recuerda como la persona que le ayudó en sus inicios? Sí, yo lo recuerdo como esa persona que me ayudó a ser un futbolista profesional, la verdad. Y también pues una persona que siempre se preocupó por el bien de los cercanos a él. Muchísimas gracias, Yul Arzú, exjugador de equipos aquí en San Pedro Sula. Vemos al fondo la familia, vamos a caminar un poco allá, vemos al fondo familiares, la hija de frente está pues junto a su madre y a otros familiares que están pues dándose fuerza entre ellos, pues es una gran pérdida. Edwin Pavón también había salido recientemente fuera del país a recibir charlas, había salido a capacitarse para seguir en su faena de entrenador aquí de equipos aquí en el país. Esto es lo que le podemos informar en este momento desde el Medical Center aquí en la Lima Cortés. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, José Luis, desde la Lima Cortés. Y es que el momento se torna más doloroso porque estamos en estas festividades de fin de año. Seguimos con esta triste noticia. Olman Uclés ahora sí está listo con más reacciones al respecto, sobre todo del partido Unificación Democrática. Si es que don Edwin Pavón fue figura del deporte, pero a la vez un líder en el partido Unificación Democrática, don Alfonso Díaz Narváez, usted es presidente de esta institución, un líder de esta institución a partido. Sí, lamentamos la noticia desde el fondo del corazón, principalmente porque yo recuerdo que desde que estaba en la juventud del partido, desde que el partido me dio la oportunidad de militar, nosotros mirábamos al profesor Edwin Pavón como esa figura a la cual algún día nosotros íbamos a aspirar. Igualmente fue uno de los líderes que en su momento fue fundamental y significativo para la permanencia del partido, para que el partido pudiera avanzar en sus momentos difíciles que ha pasado a través de su historia. Y yo creo que uno de los principales legados que él dejó es que igualmente, tal vez por la misma visión que él tenía en el fútbol, también tuvo en la política, apoyar mucho a la juventud, y preparar a la juventud. Yo por lo menos nosotros somos
fruto de esos cambios importantes que dio en su momento en el partido, pero que igualmente él seguía con las ganas y con la misma convicción de seguir haciendo carrera política, seguir haciendo el aporte al país. Yo estuve en comunicación con él en todos estos días y yo la verdad que nunca sentí un cambio en el estado de ánimo de él, ni en la salud, ni física. Y más bien fue por sorpresa que los agarró toda esta noticia hoy en la mañana. Pero antes de eso, es de Unificación Democrática, pero alcanzó cargos incluso de directiva en el Congreso Nacional. Sí, el profesor hizo carrera mucho antes que saliera como diputado por primera vez. Igualmente él militó, siempre coordinó el departamento de Cortés, estuvo al frente de este departamento. Él ya había tenido alguna aspiración antes de que fuera formalmente candidato a diputado, hasta que él tuvo la oportunidad. Igualmente fue diputado, también fungió como directivo de la Junta Directiva Nacional del partido. Igualmente en su debido momento, cuando fue directivo, aportó cambios importantes y significativos para el mejoramiento del partido en su debido momento. Igualmente, a pesar de que ahorita en esta última elección él aspiró y no salió favorecido con la elección, pero él siempre estaba igualmente con la firme convicción de seguir trabajando para fortalecer el partido y que esta fuera una herramienta en la cual podía aportar a la sociedad hondureña. Y para finalizar, él tenía un proceso judicial en curso, pero ustedes como directivos y como amigos que compartieron en su momento aseguran que nunca se le vio ni siquiera preocupado. No, en ningún momento. Es más, cuando el mero día que salió la noticia, él salió a la declaración de los medios de comunicación y él en ningún momento eso le perturbó, porque obviamente él es una persona que hizo muchos proyectos en la Costa Norte y que él ya estaba preparado para igualmente afrontar esos señalamientos con argumentación, con las facturaciones debidas y con también mostrar los proyectos que se hicieron en la Costa Norte. Y yo por eso es que le comento que yo en ningún momento me hubiera imaginado que hubiera pasado esto, porque hemos estado en comunicación permanente y la actitud de él siempre fue positiva y seguir luchando. Gracias. Es el presidente de Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez. Con este informe, compañeros, retornamos a los estudios de hoy mismo. Bueno, y es que las reacciones de los dirigentes políticos y de quienes los conocieron, obviamente lamentando la muerte de el ex entrenador y el ex diputado Edwin Pavón. Queremos mostrarle también una de las últimas publicaciones que tuvo Edwin Pavón en su estado de WhatsApp, donde él publicaba: "No te veo, pero creo en ti". Esta publicación, según lo que marca el registro de esta red social, fue hoy a las 8:34 de la mañana. Cambiamos de informaciones y nos vamos hasta Tocoa, Colón. Ahí se encuentra Nahum Monge y nos informa sobre el estado de salud de las recién nacidas, las trillizas, porque ya le informamos hace algún instante, su madre murió en San Pedro Sula. Nahum, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, Manolo, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Así es, me encuentro aquí en la sala de espera de maternidad del Hospital Regional San Isidro, en el municipio de Tocoa, Colón, donde se encuentran las trillizas que nacieron el día de ayer en este centro asistencial en el municipio de Tocoa, Colón, donde pues han llegado muchas personas a colaborar luego después de que en horas de la madrugada se informara de lamentablemente el fallecimiento de la madre de estas pequeñas, luego de que era trasladada hacia un centro hospitalario en la ciudad de San Pedro Sula. Tengo por aquí a la directora de este centro asistencial. Estamos en vivo, doctora, para Noticieros Hoy Mismo. Ya se le está dando la atención a las pequeñas, están en estado de salud, ellos están bien, lamentablemente su madre falleció. Sí, eso estamos comentando pues con los familiares, aclarar, ¿verdad?, que nosotros como centro asistencial, como institución, hemos tratado de hacer todas las cosas en tiempo y forma, atención que la paciente necesitaba en su momento, porque el ginecólogo, la ginecóloga estaba aquí, yo como directora y también como responsable y como cirujano también le estuvimos atendiendo. La muchacha se tuvo que meter a quirófano, como le decíamos, y pues reintervenirla. Y como hallazgo encontramos pues un hemoperitoneo, un aneurisma disecante de la aorta roto. Es una entidad que pues si los médicos cirujanos saben y conocen, son entidades que de repente no se detectan en una paciente que pues tenga un tipo de una cesárea. O sea, el ginecólogo va y hace su procedimiento para evacuar los bebés, y se hizo, los bebés están bien, gracias a Dios. Aquí en el centro hospitalario se le van a dar atenciones adecuadas
aquí en el área de neonatología, para que ellos pues puedan hacer todos los procedimientos, como les explicaba, de poder hacer todos los servicios fúnebres de la señora y pues después poder trasladar los bebés. Una de supuestas negligencias médicas, ¿qué dice la dirección? No. Eso ustedes pueden entrevistar al esposo de ella, que estaba presente en todo momento. Nosotros nos aprontamos inmediatamente que se reportó. De hecho, la doctora general estaba aquí, la ginecóloga estaba también aquí, porque nosotros tenemos la ginecóloga en horas de la tarde. Yo estaba aquí también y se hicieron todas las medidas necesarias, reintervino la paciente y desafortunadamente las pérdidas de sangre y un aneurisma disecante de la aorta son patologías que tienen hasta un 98% de posibilidades del paciente fallecer. Nadie quiere que pasen estas cosas. Como institución nosotros hemos tratado de ser lo más responsables posibles. De hecho, cuando estaba ya en condiciones de querer trasladarla, se le trasladó hasta en horas de la noche a un centro asistencial para que fuese seguimiento por terapia intensiva. Pero desafortunadamente la paciente, pues llegando al hospital, ella perece. Entonces, negligencia médica, nosotros como institución no nos hemos mostrado de esa manera. Nos hemos tratado de también aprontar a los familiares para brindarles la atención posible, la ayuda que ellos necesitan, inclusive con algunos gastos de ambulancia que nosotros como institución pues hemos tratado de asumir también, y ellos son testigos. Aquí están algunos familiares, el esposo de la señora, que fue el que estuvo en todo momento, él pues ustedes lo pueden entrevistar y él dar fe de que toda esta situación pues es lamentable. Nosotros como institución lamentamos profundamente y estamos haciendo todo lo posible como médicos para que los bebés sigan bien como hasta ahora, puedan llegar a su casa pues en las mejores condiciones posibles, y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, la doctora Delmi Minore, directora del Centro de Anestesia. Como familiares, ustedes ya han llegado aquí al centro, ¿ustedes cuál es la solicitud? Pues mire, la verdad de las cosas es de que nosotros como familiares, yo lo que me dijo el hermano mío, pues de que ella había salido, vinieron, hasta la entrevistaron. Pero la verdad las cosas, no sé, hay una complicación y entonces fue cuando ellos se pusieron ahí los médicos y le dieron el pase para San Pedro a ver qué pasaba. Pero ella, quien me estuvo diciendo todo esto fue mi hermano, porque la verdad las cosas, yo hasta ahora en la mañana vine. No pudieron avisarme ayer, que hubiera sido diferente para haber podido yo dar fe de todo, pero aún lo que yo he mirado, pues los niños están en buena asistencia. Usted sabe que ya un parto como lo tuvo ella no es fácil. ¿Sí? Todo ser humano, pues solamente Dios, porque usted sabe que no es fácil un parto de día 3. Estamos hablando de 3 bebés, que no es como que le saquen uno a una persona. A una mujer. ¿El cuerpo de ella está siendo velado en Chichihuite ya en su momento? Sí, ya ella está siendo velada. Pues cuando yo vine, pues pude hacer los trámites todo para que le dieran la salida, porque estaba bien tardada. Pero sí, arreglamos eso y ya se fueron. Sí. ¿Cuál es su nombre? Feliciano Rodríguez. ¿Usted es cuñado de ella? Sí, yo soy cuñado de ella. Sí. Aquí están los familiares. En esta sala de espera de maternidad del Hospital General San Isidro, en el municipio de Tocuaclón. Aquí en esta sala, ya para finalizar el contacto, están los 3 pequeños, que ya ha dicho la directora de este centro asistencial que ellos se encuentran muy bien de salud, y muchas familias de buen corazón han llegado aquí a colaborar con muchos donativos para apoyar a esta familia, pues que lastimosamente la madre falleció cuando se trasladaba hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Con este contacto del municipio de Tocuaclón a Colón, con la cámara de mi compañero Daniel Sánchez James, regreso con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes, Nahum. Que nos aguarde Nahum, porque tenemos una consulta desde estudio. Precisamente, Nahum, usted desde Noticiero Hoy Mismo, primera edición, nos dio a conocer también la noticia del asalto del cual fue víctima usted y su camarógrafo. ¿Cómo avanzan las investigaciones de la policía? ¿Usted interpuso la denuncia oficialmente? Ah.
Así es, ya estos momentos antes de salir hacia el municipio de Tocoa, Colón, nos apersonamos a las autoridades policiales para poner la denuncia pertinente sobre este robo que se hizo a nuestro equipo de trabajo, y personalmente todas nuestras pertenencias nos despojaron estos individuos que se apresaron a nosotros en horas de la mañana cuando ya nos aprestábamos a realizar nuestro trabajo periodístico. Las autoridades policiales ya están realizando las investigaciones según el contacto que hemos tenido vía teléfono hace unos minutos para dar con el paradero de esta persona que llegó pues fuertemente armada y que rápidamente nos despojó de todas nuestras pertenencias. Las policías se han comunicado que están realizando todas las investigaciones necesarias, porque estos asaltos hoy nos pasó a nosotros, pero esto mismo se está dando en diferentes sectores. En cada esquina de la ciudad de La Ceiba se ha realizado, o se ha vuelto común una ola de violencia, principalmente los asaltos en cada esquina de la ciudad de La Ceiba, por lo cual los entes policiales han indicado de que los operativos se van a intensificar en los diferentes sectores de esta zona, ya que se ha revuelto esta situación. Podría ser la temporada, esta temporada de fin de año, pero es muy difícil la situación en la ciudad de La Ceiba. Gracias a Dios nosotros estamos muy bien, nuestro equipo y la empresa ya nos restableció todo nuevamente para poder realizar nuestro trabajo, pero solo perdimos nuestros celulares, nuestra billetera y con todos nuestros papeles respectivos, los cuales portábamos nosotros, pero los entes policiales han informado que ya están realizando las investigaciones necesarias. Esperamos de que sea positiva para que no le vaya a pasar a otra persona así como nos lo pasó a nosotros. Gracias, Naum. Estaremos pendientes y ustedes allá con mucho cuidado por esta situación que también se ha extendido, los índices de asaltos en Roatán. Que es normal en esta temporada por el hecho de que hay más circulante de efectivo. Ahora nuestra compañera Evelyn Pérez sobre el caso de una mujer electrocutada. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Gracias, Gaby. Hola, en el estudio. La joven que fue trasladada desde un centro comercial en la Torocagua de la capital fue ingresada a la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ella tiene 28 semanas de embarazo. Se llama Katherine Mariela Sauceda, 21 años. Es su primer embarazo y según relata, se encontraba trabajando en un establecimiento de comidas rápidas dentro de este centro comercial cuando de repente tocó una de las máquinas para cocinar y esto le provocó una descarga eléctrica. Rápidamente la trajeron al hospital, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los médicos han manifestado que ella está muy bien, ya le controlaron los nervios, que era lo que más traía ella, muy nerviosa, puesto que está embarazada con 28 semanas. Pero ya han confirmado que se encuentra muy bien y que la van a tener algunas horas más solamente en observación para que ella se tranquilice. De lo contrario, no hay riesgo de que pierda el bebé y será dada de alta en unas horas, compañeros. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Un importante convenio se firmó hoy para la construcción del parque estudiantil Cerro Juana Laínez. Nuestro compañero Eddie Quintero con los detalles. Muchísimas gracias. En compañía de la subsecretaria de Seguridad en Prevención, Alejandra Hernández, ¿en qué consiste este convenio que se ha firmado hoy con la Fundación Ecológica de Juana Laínez? Una feliz Navidad a toda la audiencia a nivel nacional. Muy importante este convenio para la segunda etapa de recuperación, establecimiento del Cerro Juana Laínez. El Monumento a la Paz cumple 80 aniversario y qué mejor, el convenio va a facilitar el desembolso efectivo de 8 millones de lempiras por parte del gobierno central. Todos sabemos que la política del gobierno del presidente Hernández involucra recuperar espacios públicos seguros, fomentar la sana convivencia, apostar en la salud preventiva en un espacio seguro y amigable. Eso es el Cerro Juana Laínez, también es el pulmón de Tegucigalpa, un destino turístico, y qué mejor que hacerlo para la sana convivencia y prevenir la violencia de esa manera. Puntualmente, ¿qué obras se van a construir en esta segunda fase? En esta segunda fase incluye la restauración del monumento, ya se cuenta con una donación por el gobierno de Japón por aproximadamente 50 millones de lempiras, y puntualmente este desembolso que se ha hecho el día de hoy bajo la firma del convenio involucra mejorar los senderos de Macuelizo para construcción de nuevas glorietas, áreas infantiles, áreas de comidas, áreas de interacción
recreación y también para realizar actividad física con máquinas al aire libre. ¿Y cuánto tiempo se espera concluir esta fase? La fase tendrá una aproximadamente de año y medio. Empezaremos desde el 3 de enero de todas las construcciones de esta faceta, pero tendremos resultados próximos en los primeros 6 meses. Ya las glorietas las podremos ver de 6 a 9 meses con diferentes construcciones e inauguraciones a los que estaremos invitando para que cada uno de los hondureños de manera gratuita estén al alcance para los capitalinos. Gracias. Alejandra Hernández, subsecretaria de Seguridad en Prevención. Con ustedes. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar le tendremos todos los detalles de que continúan las denuncias en el Registro Nacional de las Personas. El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Ficensa. Te conoce, te entiende. El precio del dólar en Honduras. Compra 24.3369 lempiras. Venta 24.5073. Costa Rica 599 colones. Nicaragua 32.21 córdobas. Guatemala 7.55 quetzales. El Salvador, $1. Panamá, $1. El precio del euro en Honduras. Compra 26.2839 lempiras. Venta 28.9186. Costa Rica, 673.90 colones. Nicaragua, 35.75 córdobas. Guatemala, 8.08 quetzales. El Salvador, $1.13. Panamá, $1.13. El precio del euro y el dólar fue presentado por Banco Ficensa. Te conoce, te entiende. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia, te premia en Navidad con más de 500 premios entre estufas, microondas, juego de ollas, licuadoras y cajas de herramientas. Para participar se entregará un número electrónico por cada 200 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas, aportaciones, Previcop y lazos familiares. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Sorteos a realizarse el 11 de enero de 2019. Restricciones aplican. Cooperativa Sagrada Familia te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Unas picositas alitas, nuestras únicas e inigualables costillas ahora con más carne. Y los sabrosos crispy honey chipotle puedes elegirlos en la cena para dos de chilis por solo 399 lempiras todos los días a partir de las 4 de la tarde. Chilis, aquí vives más cada momento. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Despiértate! ¡Un día más juntos! Hoy termino con esto. Si te lavas todos los días la cara, ¿por qué usar el jabón de tu mamá? Si quieres combatir las espinillas necias, hazlo con los nuevos jabones Asepsia, que con su nueva fórmula Hydroforce aceleran el proceso de secado de las espinillas más necias. Esas espinillas necias, tápalas con actitud. Elimínalas con Asepsia. ¡Rápido! ¡Asepsia! Teatricalco Células Madre de una Flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical Crema Facial con Células Madre de una Flor. Comenzando el nuevo año, llevamos hasta tu pantalla tres fantásticas producciones para que compartas en familia. Las alocadas aventuras que deberá vivir una pequeña cebra para encontrar las rayas que le faltan. No me rendiré. Garantiza devolverte las rayas naturales. Queremos cebras valientes como tú. Kumba, a las 8 de la mañana. Una bella intrusa llega al mundo de los monstruos. Monsters Inc. a las 9 y 30 de la mañana. Y antes de ser terribles monstruos, ellos tuvieron que educarse. Toda mi vida es para este momento. Seré el mejor asustador. Su compañero también estudia para asustador. ¡Archiven, amigo! ¡Eso fue increíble! Monsters University, a las 11 y 30 de la mañana. No te las pierdas, el 1 de enero a partir de las 8 de la mañana por Telecadena. Yo soy Calixto Vázquez. Una película hondureña. ¿Y de estos indios qué podemos esperar? ¡Caos! ¡Somos bandoleros! Le darán una oportunidad. Es preciso que armes tu banda, Calixto. Nosotros representamos una revolución. ¿Y esta? ¿Contra quién es? Contra el presidente Soto. Por lo que formará un equipo de justicieros. Sí, es cierto. Y ahora ustedes formarán parte de nosotros. Para luchar por su pueblo. Tené cuidado. Cuidado tienen que tener lo que me esperan.
Una historia basada en hechos reales. No me contendré junto a aquellos que me despreciaron. Bandolero, noche de gala 5 estrellas, este domingo a las 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Ahora Eduardo Coto desde San Pedro Sula nos informa acerca de un decomiso de pólvora. Adelante. Así es, Gabriela, Manolo, tenientes de Noticieros hoy mismo. Bueno, y es que esta pólvora que ha sido decomisada previo a las fiestas navideñas aquí en San Pedro Sula, hoy las autoridades de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos procedieron a destruirla. Aquí se hace de otra manera, no como en Tegucigalpa que la queman. No, aquí se abre un hoyo y se procede a darle agua y después sobre la pólvora, en este hoyo, la llenan de tierra. Esto es lo que dice el inspector Ochoa sobre el valor de este cargamento de pólvora destruido esta mañana en la capital industrial del país. Es correcto, tenemos un aproximado de 653 mil lempiras, lo que fue decomisado lo que es en las entradas principales de nuestra ciudad y en los mercados principales de nuestra ciudad de San Pedro Sula. Estamos hablando de todo tipo de pólvora que pretendieron introducir a San Pedro Sula para venderla en las fiestas navideñas. Es correcto, es variado, hay varios tipos, varios estilos, lo que es de productos elaborados a base de pólvora. ¿Estos decomisos se efectuaron especialmente en la entrada del occidente? Es correcto, especialmente lo que es la entrada de occidente a la altura de Naco y luego asimismo en las otras entradas principales de nuestra ciudad, pero ya que del lado de occidente es el que tenemos el mayor problema donde ingresa en mayoría lo que es este producto. Estamos hablando que esta pólvora que está siendo destruida, ¿se le impuso multas a las personas que la pretendieron introducir a San Pedro Sula? Bueno, hasta este momento recordemos que este es un procedimiento a base de ley, ¿verdad? Pues algunos han sido citados y otros decomisos se han hecho a la intemperie, donde el ciudadano cuando mira los operativos deja abandonado el producto, entonces se recoge, ¿verdad? Y luego procedemos al decomiso. ¿Cómo es el procedimiento para destruir la pólvora aquí en San Pedro Sula? Ok, el procedimiento es, depende de la decisión que tomemos como autoridad, en este caso pues no se encendió porque se contamina el medio ambiente, entonces se tomó la decisión de mejor incinerarla y luego ser mojada, pues en este momento está quedando destruida, lo cual queda inservible este producto. Más de 600 mil lempiras es el valor de esta pólvora que se destruyó hoy por parte de la Policía Municipal y también del Cuerpo de Bomberos en el predio del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Las informaciones continúan aquí en Noticieros hoy mismo desde Tegucigalpa. Muchas gracias, Eduardo. Ahora Flavio Pavón nos presenta denuncias que se dan en el Registro Nacional de las Personas. Flavio, adelante. Muchas gracias. Me encuentro con Janet Castillo, que es parte de la seccional del Sindicato del Registro Nacional de las Personas de Francisco Morazán. Hay una seria denuncia. ¿En qué consiste? Nosotros estamos denunciando, estamos aquí en el Banco de Occidente, más que todo a la Junta Interventora, porque con la complicidad de ellos mandaron a depositarle a una cuenta al ex sindicalista Edis Moncada, que es un equivalente de casi 9 millones de lempiras. Si ustedes pueden ver, cuando tuvieron los directores, este Edis Moncada traía amenazar con abogados y nunca los directores entregaron los dineros, pero le vieron la parte débil a la Junta Interventora y le están entregando los dineros a través del Banco de Occidente. Nosotros ya nos hicimos presentes aquí a la oficina del Banco Occidente, nos encontramos con la sorpresa que el señor Edis Moncada, que tiene de no laborar desde el 2015, está queriendo retirar los dineros y nosotros estamos aquí pues peleando para que los dineros sean devueltos a todos los afiliados, porque es dinero de nosotros, no es de Edis Moncada, ni de Juan Barahona, ni de las centrales obreras. Es una vergüenza que el señor Juan Barahona, diputado de Libre actual en el Congreso Nacional, no se lleva trabajando en el Congreso Nacional, sino que se lleva aquí en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas peleando esos 9 millones de lempiras que son de los trabajadores. Y aquí estamos pendientes, si esos dineros no son devueltos a los trabajadores, vamos a hacer un paro. Estoy llamando a todas las seccionales a nivel nacional
porque somos los representantes ahorita de los trabajadores en vista de que las dos juntas directivas centrales están en suspensa. El llamado es pendiente, compañeros, nos vamos a parar a nivel nacional y no vamos a permitir más actos de corrupción en el registro nacional de las personas, porque para esta corrupción se está prestando el ministro Madero, el actual diputado por Libre Juan Barahona y las cuatro centrales obreras, incluyendo a Elvin Canal, el presidente del sindicato de San Felipe. ¡Qué vergüenza! Trabajen si quieren dinero, señores, no sean corruptos y no apoyen la corrupción porque ustedes se convierten en corruptos también. Muchísimas gracias. Pues aquí está la denuncia interpuesta por sindicalistas del Registro Nacional de las Personas. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Flavio. Ahora tenemos la reacción inmediata de uno de los integrantes de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. El señor Oscar Rivera nos atiende. Muy buenas tardes. ¿Qué tiene que decir al respecto? Buenas tardes, un gusto escucharles. Para nosotros es un tema bastante delicado. Hay un problema interno dentro del sindicato que no ha sido resuelto. Es un problema que la Junta Interventora no tiene que resolver. Lo tienen que resolver en el Ministerio del Trabajo y en los juzgados en el caso que lleguen a estas instancias. Nosotros como Junta Interventora estamos poniendo a disposición los recursos que los trabajadores trasladan a la organización sindical en una cuenta bancaria del banco a nombre del sindicato. Nosotros no estamos viendo quién es la parte que tiene que usufructuar esas responsabilidades de la representación de los trabajadores. Nuestra labor esencial es cumplir una responsabilidad que el Congreso nos ha delegado, y en el caso de los conflictos internos del sindicato del registro, tendrá que ser el sindicato que lo resuelva por las vías democráticas que ellos puedan definir. A ver, pero cuando se refiere la denunciante acerca de que no se está trabajando, que no trabajan. Hay denuncias de los dos bandos, de todo tipo. Yo no quisiera entrar en ese detalle sobre las responsabilidades que tiene que asumir cada uno de los empleados. Si algún empleado no llega a trabajar y no está sustentada la razón, la Junta Interventora estará tomando decisiones en ese sentido. Pero de que nosotros estemos interesados en beneficiar a un lado o a otro, eso quiero dejarlo claro a la población. Nuestra labor esencial es que el pueblo hondureño tenga un nuevo sentido de nuestra identidad, y los problemas internos, democráticos del sindicato los tendrá que definir el sindicato. No es nuestra responsabilidad como usted interventora resolver el tema. Hay una instancia que es el Ministerio de Trabajo, que pueden acudir las dos partes a dirimir el conflicto y resolverlo de manera legal. Ya se están conociendo por parte de la Junta Interventora todas estas denuncias, y ustedes, si conlleva el hecho de que se estén pagando o no pagando algunos salarios, ¿deberían de resolverlos ustedes? No, los salarios no es nuestra responsabilidad. En el tema salarial a todo el mundo se le ha pagado a tiempo. Hemos tenido algunos retrasos por problemas que se dieron en CIAFI, pero en tema de salarios nosotros no tenemos ningún problema. Hemos estado al tanto pagándole los empleados sin ningún retraso. Solo comentarles que una de las partes del sindicato menciona es que hay empleado que tiene fuero sindical, que es un derecho que el Código del Trabajo lo manifiesta, claro. Hay denuncias de un lado y denuncias del otro. Yo sí lo que quiero es que los empleados y los trabajadores del registro tuviesen la posibilidad de tener una organización que los representara dignamente y que no estuvieran en ese conflicto que no le beneficia ni al país ni a la organización sindical. Muy amable, muchas gracias, Oscar Rivera, de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Nos vamos a una pausa comercial. Pero los dejamos con noticias nacionales. Las noticias nacionales son presentadas por Credit UNSA. Más fácil, más rápido. Un convenio que tiene como finalidad la compra de la producción de frijoles a pequeños agricultores suscribieron la Municipalidad de Tomalá Lempira y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA. Es histórico para nosotros estas grandes iniciativas del gobierno, porque ya nuestros productores ya no van a tener que hacer contratos con intermediarios, sino directamente con el gobierno. Por eso nosotros estamos muy agradecidos con el presidente Juan Orlando, porque estas grandes iniciativas de gobierno vienen a beneficiar a los que menos tienen. Al menos 43 familias serán las beneficiadas con el convenio suscrito.
aproximadamente 500 quintales de frijol. Vamos a regresar en los primeros días del mes de enero a comprar más frijoles. Esperamos nosotros adquirir un promedio de unos 1000 quintales de este municipio. Los productores de esta zona tienen sus tierras en el denominado Corredor Seco y el convenio se realiza en el marco de una iniciativa del Gobierno de la República. En el municipio de Tomalá, en el departamento de Lempi, Rojas, Noticieros Hoy Mismo. Gracias. Oscar Sevilla, vocero de la policía, nos da más información referente a que han intensificado los operativos ya con motivo de las fiestas de fin de año. Así es, en Sevilla las operaciones continúan realmente en el centro de la ciudad. Así es, Javier, en el marco de las celebraciones de Navidad y las celebraciones de fin de año, pues la Policía Nacional de Honduras, y esto en lo que corresponde a la Unidad Metropolitana número 11 en El Progreso, Santa Rita y la parte norte del municipio del Negrito, seguimos nosotros con la orden de operaciones, ¿verdad?, en materia de seguridad preventiva, ¿verdad?, para que la población pueda pues convivir en un momento de paz y tranquilidad. Hemos tenido una baja muy considerable y eso es producto de todas las operaciones policiales que la policía, con todas sus unidades orgánicas, operacionales, de sus recursos humanos y sus recursos logísticos, ha implementado antes, durante y después, para evitar que se pierdan vidas de personas, ¿verdad?, producto de hechos violentos. ¿En qué comprenden estos operativos? Bueno, nosotros tenemos operativos como son operativos de vigilancia en las carreteras para evitar que los conductores pues abusen de la velocidad y puedan provocar accidentes de tránsito. Esto que producto del desplazamiento que se da en esta época. También tenemos operativos en barrios y colonias donde de repente las casas quedan solas porque las personas visitan a sus lugares de origen, a sus familiares en esta época navideña y desde hogares. Y también tenemos las operaciones normales, rutinarias, tanto con operativos de motos, vehículos patrullas, a pie, en las zonas comerciales donde hay aglomeración y circulante de moneda. Bien, gracias. Oscar Sevilla, vocero de la policía. Con este informe regresamos a estudios. Las noticias nacionales fueron presentadas por Credit UNSA. Más fácil, más rápido. Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, Noticieros Hoy Mismo se transmitirán en horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de mañana, al día 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y estelar de 6:30 a 8 de la noche. Credit UNSA, la mejor opción de compras en cuotas de Honduras, te da un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobreprecio en promoción. Ven y aplica ya a Credit UNSA. Te damos aprobación inmediata, cuotas rebajadas y hasta 36 meses para pagar. Un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobreprecio en promoción. Credit UNSA, más fácil, más rápido. UNSA, lo mejor para comprar. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias. Y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de Jugo Sula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Sula. Naturalmente cheque. Sula. Pura confianza. Disfruta este 31 de diciembre y 1 de enero de nuestros programas especiales. A la 1:30 de la tarde del 31 de diciembre, la tarde. A las 3, yo reporto. Este 1 de enero a las 5 de la tarde, su voz en la denuncia. A las 8, este 31 de diciembre y 1 de enero, al banquillo. Este 1 de enero a la 1:30 de la tarde, Cultura, Festejo y Mundo. A las 2:30, Resumen Nacional de Noticias 2018. De 3 a 4 de la tarde, al Banquillo Internacional. A las 6 de la tarde, Butaca VIP. Recuerda mantenerte informado con Noticieros Hoy Mismo este fin de año en sus horarios habituales. Comparte la Navidad con TSI.
Ellas te presentan las noticias más impactantes del momento. Un padre denuncia el horrendo crimen de su hijo. Y panorama actual de los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. Está Michelle Galván, también le saluda Pamela Silva Conde, gracias por acompañarnos. Primer Impacto, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por TSI. Este 1 de enero, entérese de los acontecimientos más importantes del 2018 en nuestro país. Reviva los eventos más trascendentes que marcaron el diario vivir y sea parte de la programación especial de fin de año en el Resumen Nacional de Noticias, el 1 de enero a las 2:30 de la tarde por TSI. Trasladamos hasta el sur del país. Javier Palma nos reporta que en Choluteca el cuerpo de bomberos saca una serpiente que estaba en un vehículo. Miembros del cuerpo de bomberos logran atrapar una serpiente de más de un metro de longitud. Y luego liberarla, fue así pues que se inició, ¿verdad?, la captura. Estaba en una parte del guardafango delantero derecho, que fue bastante difícil. Tuvimos que recibir el apoyo de un señor que trabaja en pintura de vehículos para poder desarmar cierta parte y así poderla capturar. Fue así como hicimos la captura de una boa que medía aproximadamente entre 1,20 y 1,30 centímetros de largo. El reptil de especie boa se había introducido dentro de una cavidad de un vehículo, pero se logra llevar hasta las instalaciones de los bomberos para protegerla y poder luego liberarla. Las serpientes están saliendo de sus nidos en busca de alimento y son una amenaza para la población sureña. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros Hoy Mismo. Los deportes son presentados por Cooperativa Elga, excelencia en servicios financieros cooperativos. Bienvenidos a los deportes hoy mismo. Una nueva fatalidad en luto del fútbol nacional antes de terminar este 2018. Ha fallecido este día a sus 56 años Edwin Pavón, que se destacó como entrenador de varios equipos de la Liga Nacional y también de la selección mayor de nuestro país. Su carrera como director técnico inició... El Atlas de México le dio la bienvenida formal al hondureño Cristian Calix, quien ya se encuentra entrenando con el equipo tapatío. El jugador hondureño de 19 años espera convencer al entrenador argentino Guillermo Hoyos y ser considerado para el primer equipo. El que no quedó tan convencido con su llegada a México es el entrenador del Maratón Héctor Vargas, quien señaló que el futbolista aún está listo para competir en México. Totalmente, le falta un montón, muchísimo. Ahora, si el club lo lleva y lo prepara 2 años, en 2 años puede estar a la altura de alguien, puede competir. Por ahora nos estamos engañando, le hizo 3 goles a los dominicanos, a los caribeños, y no mentimos solo. Aquí el fútbol aquí, vamos y jugamos en la cuarta división de Grecia, en la novena división de Egipto, creo que fue un muchacho que estuvo en el España. No podemos competir, vos no podés esperar a un jugador de 18, 19 años, mandarlo así. El que lo maneja no conoce el fútbol de afuera, y los de afuera no conocen el fútbol aquí. Para Deportes Hoy Mismo informó Chivi Rodríguez. Los deportes fueron presentados por Cooperativa Elga, excelencia en servicios financieros cooperativos. Vive los deseos de una Navidad inigualable con el Super Pack Navideño de Popeyes. Pídelo de 8, 10, 12 o 14 deliciosas piezas de pollo desde 359 lempiras. Entre más piezas de pollo tiene tu Super Pack, llévate más y mejores complementos. Agrega una deliciosa pata de pavo por 45 lempiras. El pollo que más sabe.